Este proyecto de resolución planteado por el asambleísta Lenín Plaza de la provincia de Esmeraldas. Al momento interviene el asambleísta Luis Fernando Torres de la provincia de Tungurahua, del Partido Social Cristiano y el Movimiento Tiempos de Cambio. Moreno, cuando el pueblo despierta, cada palabra debe ser una esperanza y cada paso una victoria. Despertemos al Ecuador para que la palabra de cada ciudadano sea una esperanza con nuestro presente y nuestro futuro. Y cada paso, junto a las fuerzas que defienden la integridad territorial ecuatoriana, sea una victoria para la paz. Es tan delicada la situación que está viviendo el país, que yo quisiera, como político, ser útil antes que ser importante. Porque no necesitamos de políticos importantes, sino de políticos útiles a la gran tarea de proteger la paz en el país. Dos preguntas quisiera que intentáramos contestar. La primera, ¿somos lo suficientemente capaces para hacer frente a la amenaza que viene del norte? ¿O estamos en una situación de tal debilidad que debemos resignarnos a que hagan con nosotros lo que han comenzado a hacer aquellos que no conocen ni de derechos humanos y peor, de la paz? Varios actores ecuatorianos con voces apocalípticas más bien le van posicionando al país como un Estado que no puede defenderse frente a la arremetida del norte. Día a día, con ese tipo de visiones apocalípticas, se van socavando las voluntades nuestras y también se va debilitando la propia democracia. Claro que esas visiones apocalípticas dan votos, dan aplausos y mueven a una serie de huestes que quieren, a costa de la crítica despiadada, en un momento en el que esa crítica no debería existir, afianzar un proceso de cuestionamiento político y social. Es justo que se diga lo que se ha dicho sobre el manejo en los últimos 10 años. ¿Qué pasó con las Fuerzas Armadas? La falta de apoyo, lo que se quiera. Pero no es oportuno que levantemos mucho la voz. Como tampoco la crítica y el cuestionamiento a quienes en el mando político actual están ante el mayor desafío de sus vidas, proteger también la vida de aquellos que todavía tienen vida, esos dos ciudadanos ecuatorianos secuestrados en la frontera norte. Yo no quiero exonerarles de ninguna responsabilidad. Ya llegará el momento cuando aprobemos inclusive esta resolución, según la cual después de los 10 días, aquí en el Pleno deberán comparecer. Entre tanto, debemos guardar la prudencia necesaria para que el mando político ecuatoriano luzca unido y para que aquellos que están, como digo, ante el mayor desafío político de sus vidas, logren traer a esos dos ecuatorianos sanos y salvos. Y para que el Ecuador le demuestre al grupo que viene moviendo las bases de la paz en el país que sí podemos defendernos, que sí estamos preparados, que no nos van a doblegar, que vamos a resistir y vamos finalmente a vencer. Es que, señores legisladores, las actitudes apocalípticas al final no destruyen a los adversarios políticos nacionales, destruyen la legitimidad del sistema de seguridad. Y con este, con el sistema de seguridad, no se puede jugar. El sistema de seguridad está más allá de los colores políticos. Es parte inherente a la supervivencia misma del Estado como tal. Y por eso debemos, ante todo, fortalecer la legitimidad del sistema de seguridad ecuatoriano. Aquellos que nos están enfrentando desde fuera, ¿qué quieren? Lo primero, una división en el mando político, del Ejecutivo y del Legislativo. Una fisura. Luego, fracturas en las fuerzas que luchan por nosotros en la frontera norte. Luego, ataques en los medios de comunicación.
porque en la división ellos tienen las de ganar, ya que allí encuentran el terreno fértil para sembrar zozobra, miedo y terror. Este momento entonces es el momento de la gran unidad. El mando político que tiene al presidente de la República como su cabeza tiene que estar unido y tiene que saber que tiene por ahora nuestro respaldo para hacer lo que tenga que hacer. Y cuando se equivoquen, si se equivocan, que rindan cuentas. Y no solo que rindan cuentas, si tienen que irse a su casa, que se vayan. Pero en su momento, la oportunidad es lo más importante. Y la Asamblea no puede aparecer descalzada dentro de esta gran cruzada. Y allí que yo hago un llamado a todos para que utilicemos la fuerza de nuestra voz, nuestra posición, para que no se interprete que en la Asamblea Nacional, por ser importantes y no útiles, al final interferimos en un proceso que lo está llevando bajo su responsabilidad el mando político de la función ejecutiva. Han dicho algunos legisladores que más allá de los problemas que pueda tener el Ecuador, hay un problema de origen, es el problema colombiano. Una paz muy mal negociada por el presidente Santos ha llevado, ¿a dónde ha llevado al Ecuador? A asumir una factura que no merecía asumir. Porque cuando todos pensábamos que después de la negociación las fuerzas irregulares retiradas de la frontera sur colombiana iban a ser ocupadas por las fuerzas del orden, no ocurrió. Han sido estos otros grupos que no tienen liderazgo, que no tienen una misión social, sino simplemente los peores objetivos de índole económica y humana los que han ocupado ese territorio. Tan mal negociada estuvo la paz que regalaron 10 curules, 5 en la Cámara de Diputados y 5 al Senado, a un grupo que obtuvo el 0.8% de la votación colombiana. Y estos días, el congresista Jesús Santrich, de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, ha sido ya apresado para ser extraditado a los Estados Unidos, porque en lugar de ocupar su puesto en el Parlamento para defender a Colombia, siguió con las mismas fechorías y delitos de antes. Con una paz tan mal negociada y que ha sido criticada por Uribe, por Pastrana, con razón y con fundamento, debe tenerle al Ecuador atento, atento, para poder precautelar la seguridad completa en la frontera norte, señores legisladores. En cuanto a la resolución, que me parece oportuna, yo simplemente quisiera sugerir que se incorporara algo que mencionó alguno de los legisladores, una solidaridad con las familias de las víctimas. 3 periodistas de Diario El Comercio, 4 militares, expresemos la solidaridad hacia ellos, como expresemos la solidaridad a todas esas familias de la frontera norte que han comenzado a desplazarse, cientos de familias que de Mataje están bajando a San Lorenzo. Solidaridad para ellos, pero también, señores legisladores, solidaridad con los militares y policías ecuatorianos que están en la frontera jugándose su integridad para que nosotros podamos vivir en paz. Que ellos sepan que les apoyamos, que ellos sepan que estamos con sus familias y con sus luchas. Sí, señores. Y si es oportuno, también expresemos el deseo de unidad del Ecuador y el respaldo a las acciones que bajo su responsabilidad el mando político del Ejecutivo tiene que tomar, para que aquellos que nos amenazan desde el norte sepan que estamos unidos, que no hay divisiones en el Ecuador a la hora de defender nuestra seguridad y defender la vida de esos 2 ciudadanos que están allá todavía, de lo que se conoce con vida, secuestrados en Colombia. Muchísimas gracias. Gracias, señor.